que esto es León contra París Saint-Germain. Saludos para todos cordiales. Vamos a traer los detalles de este partido que puede ser vibrante junto con Luis García. Yo soy Cristian Martinoli. Señor Martinoli, estoy sumamente contento de andar junto a usted comentando y narrando este grandísimo partido de fútbol. No sé, señor Martinoli, quizás está fuera de su alcance, pero lo va a intentar y veremos al portero. Se ha
de arco, saque de meta. Qué buen bloqueo justo cuando se le requería. La desliza a través de la defensiva. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Ibrahimovic. Marquicio. Vidal. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Puede que no haya podido rematar bien la jugada, pero fue sumamente audaz. Rafael Varane la ha recuperado. Avanza con todo. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Gran pase. El disparo fue bueno. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberla fallado. Suena el silbatazo. Es momento del medio tiempo. Nos vamos al descanso con un 0-0. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Ojo con esta impresionante carrera. Abre la defensa con este pase al hueco. Esta fue buena. Hueco de los arcos horizontal. Encantadora, maravillosa. Supermanesca posición del balón, pero no penetra la defensa ni con cuchillo. Sergio Busquets. Demasiado tiempo dentro del área sin funcionar, señor Martínez. Aquí le va a dar. ¿Cómo nos perdonaron? Era que la pena se dio la pelota por encima del arco. Ahora hay que esperar el córner. Atención, esta puede ser buena, tiene mucha habilidad. Que no habrá problemas. Les faltó precisión con la cabeza. ¡0 a 0 aún! ¿No habrá alguien capaz de inyectarle vida a este partido tan soso? Ya metió uno y quiere otro. Estos son de los futbolistas que da gusto observar. Un talento increíble en un juego moderno. Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego. Este partido puede ser de cualquiera de los equipos. León no ha hecho ninguna modificación todavía.
Danilo. Mario Götze. Thiago Silva. Alex Menéndez. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Álava. Ibrahimovic. Vidal. Sergio Busquets. Por los costados, quizá tengan mejor suerte. Sergio Ramos. Alex Menéndez. Esa barrida monumental. Alex Menéndez. Mario Götze. Intenta un pase raso al espacio. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. Danilo. Bey. Lam. Thiago Silva. Mario Götze. Desvían hacia arriba. Recibe el pase en el área. Arremete hacia adelante. No hay nadie que lo marque. Marquicio. Vidal. Sergio Busquets. Robin. Viene con posibilidades. Esta va a ser su última oportunidad. Larguísimo del portero. Empate del marcador y estamos a 5 minutos del tiempo reglamentario. Es todo lo que les queda, más lo que añada el árbitro. Señor Martinoli, el técnico está como loco tirando manotazos al aire. Parece que quiere matar moscas. Les está indicando que vayan con todo hacia adelante. Alex Menéndez. Ribéry. Paris Saint-Germain. Tienen prisa para llegar al área. Hey. El reloj sigue contando. Intenta abrir espacios. Puede jugar a los lados o mandar el centro al área. Vidal. Y esto es todo. El silbatazo final ha llegado. Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su actuación. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. A pesar del marcador, el partido nunca es aburrido cuando los jugadores juegan cerca de su máximo nivel. Eso lo vimos el día de hoy. Un gran juego.
Barcelona contra León. Señoras y señores, les habla Cristian Martinoli en compañía del mequetrefe del doctor García. Les saluda desde la cabina de prensa. Marquicio, concede un tiro libre. Y ya tenemos la primera amonestación del juego. Sobre Storage. Una tarjeta amarilla, ni para qué quejarse, mi amigo. Ibrahimovic. Marcelinho. Impacta el arco. Lucas Moura es quien lo realiza. Apenas unos minutos y ya tenemos el primer gol del encuentro. Pues no nos llevó mucho tiempo, señor Martinoli, para que el partido se calentara. Ya van ganando 1-0 y buenos días, nos dijeron. Si no hubiese estado en la red, esa pelota se salía del estadio. La potencia con que le pegó es increíble. Ningún portero en el mundo podría haber parado ese remate. Barcelona se despistó muy pronto en el partido. ¡Qué jugador, madre mía! El balón ha sido rechazado. Fue a su encuentro, pero sin éxito. Está perfectamente posicionado, tiene muchísima experiencia. León anotó en los primeros 10 minutos. El partido ahora está 1-0. Milagrosamente le llega directo el balón. Le pega portería. Bien, así se hace. Han ampliado la ventaja a 2 goles. Es increíble que ese arco siga en pie luego de la violencia del impacto. El portero seguramente se imaginó que le iba a pegar a gol, pero no pudo hacer nada ya que venía a máxima velocidad. El equipo estiró la diferencia a 2 goles. 1-0 es una diferencia escasa. El segundo gol les dio muchísima confianza. Mario Götze. La pelota se pone hacia adelante. Lucas Moura. Ibrahimovic. Desde ahí pueden vestir. Vaya gol, otro más.
arriba por 3 goles, seguramente el juego lo han ganado. Sin duda alguna, el más vivo de todos fue él, que aprovechó el rebote perfectamente. Veo, Martinoli, hay una grandísima confusión en la parte de atrás. No se ponen de acuerdo en cómo marcar. Está 3-0 ahora. Lam. Shikabala. ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Dispara! Han rechazado el peligro de inmediato. Mascherano. Están buscando penetrar. Atención, que viene una buena jugada. Estaba enfrente de la portería. Al final, de nada le sirvió colocarse también en esa posición. La tenía servida y la falló. Puede venir el gol. Tiene una linda chance de gol. El balón va hacia adelante. Vidal. Lam. Mesut Özil. Mesut Özil. Sturridge. Hacia arriba, Marquicio. Shikabala. Marquicio. Es una buena señal para ningún equipo. No te puedes permitir que el contrario tenga estas oportunidades tan fáciles. Vuelve a comenzar el partido. La diferencia se redujo a 2 goles. Danilo. Pogba. Qué gran físico, qué despliegue. Le quitó la pelota como un niño un caramelo. Mario Götze. Solo quedan 5 minutos de la primera mitad. Barzagli comete falta. Sin sorpresas, es una tarjeta amarilla. Se ve muy adolorido, lo que preocupa a sus compañeros de equipo. Calidad. No esperaba nunca precisión desde semejante distancia. Lo intenta de cabeza.
Barcelona. Tuvo una gran oportunidad y cometió un gran error. Pedro. Un pase fuerte hacia adelante. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Marquicio. Álava. Pedro. Chicabala. Pedro. Y acá viene el pase largo al espacio. Tenemos, señoras y señores, ya anotó su segundo gol, quiere más. Sacan del medio, tan solo un gol los separa. El objetivo era marcar rápido la segunda etapa y lo consiguieron. Momento justo de ir por el empate. Es cierto que el entrenador lo va a sacudir en los vestidores. Qué poco rigor en esta jugada. Lam. Marquicio. Ibrahimovic. Danilo. Álava. Lucas Moura. Se esfuerza y sigue corriendo. ¡Oportunidad de gol! Se siente aliviado de haberla despejado. Forzaron saque de banda. Actividad en la línea de banda, parece que va a haber un cambio. León, todavía le queda un cambio. Salió el balón.
Pogba. Alaba. Robin. Robin. Aquí viene con todo. Lam. Bay. Pedro. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Se lo lleva puesto. Robin. La maneja en largo. Atención que viene el contragolpe. La juega y filtra el balón. Ahora le da toda la vuelta. Intenta un pase raso al espacio. Arremete con su juego. Sin duda tiene que continuar así. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. No, lo tienen que hacer de esta forma. Por sí mismos, a ver qué tan mal está. Se animó a pegarle. Entradas feroces y sobre todo muchos tiros a gol. No estamos decepcionados, al revés, nos vamos felices. Nos vamos, sus amigos Luis García y Cristian Martinoli les agradecen su preferencia, que tengan muy buena noche.
Thank you.